Muy buenos días, muy amables y con muchísimo gusto. Les puedo contar que las convocatorias están abiertas y van a estar abiertas hasta el día 23 de este mes, con el propósito de invitar y convocar a todos los amigos artistas de Facatativá que deseen participar en este maravilloso concierto que ya se está convirtiendo en una tradición y en un evento sumamente importante en el ámbito cultural del municipio, el concierto de Semana Santa. Es un concierto en el cual este año se va a realizar la tercera edición. Los dos eventos anteriores han sido sumamente exitosos y este año queremos seguir en ascenso. Estamos invitando artistas en todas las modalidades, vale la pena mencionar solistas, vocales masculinos y femeninos, integrantes de agrupaciones de mariachis, que sabemos que aquí en Facatativá hay unos grupos de muy buen nivel, grupos independientes entre 2 y 10 integrantes y instrumentistas de todas las cuerdas de bandas. Valga la pena mencionar trompetas, metales bajos, cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas. También necesitamos pianistas, bajista eléctrico, guitarrista eléctrico, en fin. El portafolio de necesidades para el concierto es generoso. Estamos dando toda la información en la Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides. Estamos atendiendo también a través de la página web. Estamos atentos a responder todas las inquietudes de nuestros artistas facatativeños con la intención pues de que participen en este importante evento. Bueno, Maestro Hernando, ¿se realizará un solo grupo con todas las personas seleccionadas y cómo va a ser ese proceso de selección? Porque tenemos mucho talento en Facatativá. Tenemos muchísimo talento y la pregunta es muy importante. El concierto ya tiene un diseño que hemos venido madurando y depurando con un comité técnico. En ese diseño el concierto va a tener 4 momentos. Entonces hay un momento para los solistas vocales, hay un momento para los grupos que mencionábamos de 2 a 10 integrantes, hay un momento para la música, llamémoslo la música de los grupos tipo modalidad mariachi, y hay un otro momento, un cuarto momento que es un gran ensamble. En ese gran ensamble vamos a tener aproximadamente 100 artistas en tarima. En ese gran ensamble hay una participación de todas las cuerdas, lo decíamos ahoritica, va a estar el coro polifónico, va a estar la cuerda de saxofones, la cuerda de los metales bajos, la cuerda de las maderas, vamos a tener 6 percusionistas con percusión sinfónica y todo, con todos los juguetes. Maestro, ya como usted lo decía, un concierto casi institucionalizado en nuestro municipio desde hace 2 años y de gran reconocimiento en la Sabana Occidente, la invitación para que la gente de Facatativá se haga partícipe de este gran evento. Claro que sí, queremos invitar a la comunidad facatativeña y obviamente a la comunidad de otros municipios que nos escucha a través de los medios de comunicación para que nos acompañen el miércoles santo 28 de marzo. Aquí en el municipio de Facatativá, en nuestra plaza principal, Simón Bolívar, a partir de las 7 de la noche. Es una fecha para compartir en familia, es una fecha de reconciliación, es una fecha que hace honor al lema que le hemos puesto este año al concierto, que es cantarle a Dios, a la vida, a la reconciliación y a la paz. Maestro, una vez más la invitación a nuestros músicos, cantantes facatativeños para que hagan parte de esa gran convocatoria. Con mucho gusto. Invito nuevamente a todos los amigos, a todos los conocidos facatativeños que participan en las diferentes modalidades de las artes musicales, a que se comuniquen con nosotros, a que nos visiten en la Casa de la Cultura, a que soliciten la información y que con mucho gusto estamos atentos a compartirles por los medios que tenemos a nuestro alcance, por teléfono, por WhatsApp, presencialmente, con tal de compartirles toda la información pertinente a este evento, con la intención de que nos acompañen, participen de la convocatoria. Faltaba mencionar que la convocatoria está abierta para todas las modalidades. El concierto es un concierto, abierto
no es un concierto de música clásica, hay música de varios géneros. Vale la pena aclarar que fue concebido inicialmente como un concierto de música religiosa. Este año ampliamos el espectro musical y tenemos la opción de presentar también temas que hablen de, además de hablar de Dios, que nos hablen de la paz, de la reconciliación y de la vida. Entonces, en ese orden de ideas los invito, independientemente de la modalidad que cada uno practique, los invito para que nos acompañen, conozcan las condiciones de participación. Las fechas concretas de las audiciones de selección van a ser los días sábado 24 y domingo 25 de este mes de febrero. Muchas gracias.